Telespectáculo, el tanque de la tarde, la Triple W, una nueva jornada. Acá en Abueno TV, como todas las tardes, acompañándote en tu almuerzo, en tu merienda, en tu cena. En este arranque, en este inicio de semana, como siempre, a tu lado. Estamos en vivo. Les pedimos a todos los que están del otro lado que pongan me gusta, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal de Abueno TV, ahí abajo, que es gratis y nos ayudan un montón a seguir creciendo. Nos pueden comentar lo que quieran ahí abajo en los comentarios, como Calvo Morro, que no entiendo lo que están diciendo ahí, no entiendo el chiste. Morrini, buen comienzo, ¿qué tal? Bueno, ponen de todo. Así pueden comentarnos durante todo el programa y pueden participar. La otra manera de participar es la voz del pueblo en el 092-009-020, que lo tienen en pantalla ahí arriba. 092-009-020, la voz del pueblo, para hablar lo que quieran. Es el psicólogo más barato del mundo del espectáculo, la Triple W. Y pueden desahogarse y hablar todo lo que tengan ganas. Y nos pueden seguir en Instagram en Somos La Triple W. Somos La Triple W, nuestro Instagram, donde pueden ver todo nuestro noble contenido, que cada vez es mayor. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Lucho? Bienvenido. Bien, bien. Descansado, completamente descansado. Fue un fin de semana atípico. No salí de casa. Solo salí ayer porque tenía el cumpleaños de... ¿Por qué atípico? Porque no salí. No te moviste. Igual era un fin de semana que no daba mucho. No, el viernes me supe bajar temprano del plan. Me bajé, ponele que a las 3 de la tarde dije, no, más tarde, como a las 5 o 6 dije, yo no estoy hoy, y ta. Fue un fin de semana en pareja. Fue a las 11 de la mañana y te bajaste, Lucho. ¿A las 11? Sí, te comento por la duda. ¿Tan temprano me levanté? Una mediodía te bajaste. ¿Sí? ¿Tan temprano me levanté? ¿A las 11 de la mañana dijiste? ¿Tan temprano me levanté o me bajé? Me levanté. Para mí fue tipo una al mediodía y te bajaste. ¿Te parece temprano a las 11 de la mañana? Cuando llegamos al programa ya estábamos los dos abajo, el plan. Hijo de... Ah, entonces me bajé temprano, por suerte. Pero nada, estuve... Estás enamorado de la vida, ¿eh? Sí, no, estoy enamorado y también de la vida. Ah. Y pasé un fin de semana en pareja. Abrazados los dos, ¿no? Mirando la lluvia. Sí, qué ayer lindo. Tuve el cumpleaños de mi cuñado. Y fui un rato antes a inflar los globos, a organizar la fiesta. ¿Cuántos años cumplía tu cuñado? 8. Vos, una cosa que nunca había visto en mi vida. Una piñata inteligente tiene ahora. ¿Cómo es? Es... ¿Número de golpes contado? No, ni siquiera, no se ejerce violencia. ¿Se llama piñata inteligente? Epis. Es Smart Piñata. A la gente. Pero Epis, creo que algo así era. Y es un cuadrado que, habla. Vos te podés comunicar con la... ¿En serio? Obviamente que está controlado, que son dos personas, que uno controla más o menos qué tiene que decir. ¿Pero cómo habla? Cuestión. La piñata organiza el momento separando los gurises en tres grupos. Grupo rojo, grupo verde, grupo azul. Es un cuestionario que el grupo que sume más puntos es el primero en abalanzarse sobre las golosinas, ¿no? Qué lástima, ¿no? Iban haciendo preguntas, por ejemplo, una era ¿quién fue Cleopatra? Y decían, la faraona, no sé qué, Fabiana Cantilo, el youtuber. Tal cosa. ¿Eh? El youtuber. No, es la faraona, el youtuber, no Cleopatra. Dijiste la faraona, boludo. Tenés razón. Un saludo a la faraona. Y ¿es una competencia ahora la piñata? Es una competencia, tenías que responder preguntas que obviamente al final todo decía... Cambian. Al final decía, la piñata decía, no hay ganador, los ganadores somos todos, no sé ¡no! qué. ¡No! ¡Ya viejo! Ya empezaron mal cuando reemplazaron. Lo que antes era la fuerza bruta por la sabiduría, ¿verdad? Es innovador. Cambia tranquilo el lunes, vos. Cambia pegarle con un palo una cosa, con los ojos vendados. Por responder preguntas, cultura general, es una estafa. Y no, además son gurises chicos, eso es lo que me sorprendió. Igual sabían bastante. Están adoctrinados. todos ganan, Leandro. Todos somos ganadores, eso es el peor mensaje que pueden dar, porque después la vida les pega un cachetazo que... No, fracasado, vos sos un pendejo fracasado, no le ganaste a nadie. Tú no has ganado nada. Vos agarrás 4 caramelos y vos no te llevas nada. Claro. Por hipócrita, por fracasado. Vos que sos el gordito, que tiene el brazo fuerte, que se desarrolló un poquito antes. Te vas así, te llevas todo para acá. Todo embolsado. Y el pendejo flaco, de lente cuadradito, se agarra una sus de menta, porque no le quedó en el piso. No, y se la dieron porque le pusieron la cara, le entraron la cara al piso y justo se salió con la sus pegada. ¿Por qué? Porque eso es la niñez. Y así la gente se cría con fue frustraciones. Rarísimo, Nunca había visto. No aplaude el productor. Aplaude también el productor. No había visto nunca una piñata así. Y tal, en el final se abren dos compuertas abajo y caen los ojos. Sí, me duele, realmente me lastima.
Este... No había nada más lindo que estar. Yo lo voté. No, aparte, claro, el momento que le pones el antifa y lo girás al cumpleañero para que le dé la piñata. Que aparte siempre había un tongo bárbaro para que termine rompiendo el coso sea el cumpleañero. Claro, claro. Siempre tipo. Pero la de cumpleaños te la llevo que se lleve más que los demás. Pero siempre iba el gordito que sabía que la rompía, porque aparte la vimos todos los cumpleaños, porque era. Y me daban a toda la clase, entonces siempre sabía que el gordito que generaba caos en la piñata era uno. Iba ese y después de ese mandaban de vuelta al cumpleañero a que haga la segunda vuelta. Y ahí el cumpleañero robaba y se llevaba todo. No, nunca había visto algo así. En mi caso éramos dos y me mataba. Sinceramente, Lucho me dejás sorprendido. Yo la primera vez que había visto eso y nada, raro. Viajador, realmente nunca he escuchado eso. Me sorprende mucho. Me molesta cuando se tocan cosas que no se deberían tocar. ¿Qué tanta tecnología le puede sumar a una piñata? Ya está, es la piñata, ya está. Murió la piñata. Es como que va a ser un trato completamente inteligente. Inteligente. Claro. Y asaltable de caramelo, la sorpresita. Ahora le van a cambiar el palo porque es la piñata. Que eso está arriba que ahora. Pero no me hablen a mí porque no fui yo. Chupame no la pija, Lucho. Lucho, vos tenés mucho que ver en esto. Claro. ¿Para qué traes esta idea un lunes, boludo? Decilo mañana. ¿No ves que ya tenemos mucho con que sea lunes? Yo fui nomás y nada. Porque tengo los peores 5 años de nuestra vida. Qué loco, boludo. No podía creer cómo era la piñata esa. Y está, después. Acá ponen, por fin el productor va a poder disfrutar de las piñatas. Se desarrolló lo más bien el cumpleaños, así que nada. ¿Fútbol? Estás re estresado, por suerte. Se jugó el fútbol. Pasa que llovió, era ahí en la cantina de Urreta y no querían mandarse para la cancha porque... Encima de eso. ¡Ay, llovió! ¡Ay, llovió! Nosotros cuando éramos chicos, cumpleaños, todo embarrado, no importa un carajo, viejo. Fútbol, uno sangrando, todo transpirado. Recontra, aparte... todo negro del caucho. Yo ya de por sí ya estaba negro. La foto con el cumpleañero, todo transpirado, ya de arranque. Qué hermosa foto que tipo, que hay uno que era un tomatito, o sea, acá, tipo, al lado de la torta, las niñas todas ya tipo, princesa, maquillada, no sé qué, y aparece un gordito. Con una hamburguesa en la mano. ¡Soltá la hamburguesa, nene! Tres horas de fútbol, con un pancho, ketchup en la comisura del labio. ¡Soltá la hamburguesa! Vos, a mí me pasaba que no me gustaba siendo el cumpleañero. Demoraba mucho el trámite con la foto cuando veía que todos mis amigos estaban jugando. Era con todos los familiares. Aparte, después capaz que iba fuera de tu cuadro. Claro, boludo. Era terrible también. Los cumpleaños infantiles son algo que extraño realmente mucho. El cumpleaños infantil de un... Creo que no hay mejor edad para el ser humano varón que de los 8 a los 14 años. Sí, y me duele, y me lastima. Cuando iba a un cumpleaños 3 horas a la cancha para jugar... El loco alquilaba 3 horas y media a la cancha, las primeras 3 horas era jugar al fútbol, la última media hora era comer hamburguesa. ¡Ya está! ¿Qué más precisamos? Era comer hamburguesa mientras jugaba al fútbol. ¿Sacar una mesa en un baile mejor que eso? ¡No! ¡No, ni pedo! No. Coincido. No. Voy a hacer ese cumpleaños. Voy a hacer ese cumpleaños. ¿Cómo queda? ¿Qué, con una canchita y una hamburguesa? Igual está buena. Yo lo haría. Está bueno. Lo que pasa es que no sé si no va al físico. Va 3 horas. Sí, 3 horas. ¿Qué no me da? ¿Míralo? 20 minutos como mucho. A partir de ahora hay que hacer break para... Bueno. Para hidratarse, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo te va, piña? Bienvenido, un placer. Hoy arranqué el gimnasio, lo quería contar. ¡Oh! Se nota, sí. Se nota, ¿eh? Está todo trabado. A ver, sí, mostrá. Porque ya el primer día ya se nota el cambio, ¿eh? Mirá. ¡Qué bomba, boludo! ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta imagen y después a fin de año vamos a hacer otra nueva con tu brazo izquierdo. Va a ser prácticamente igual. O peor. Tenía que ser peor. Bueno, ¿cómo pasaste el fin de semana, Leandro? Sí, realmente fue el fin de semana más tranquilo que tuve en mucho tiempo. Estabas enojado igual conmigo hoy. Estaba muy enojado contigo. Sigo muy enojado contigo. Contale a la gente por qué. En la cámara lo falseo porque está. Yo soy un tipo del show. Contale a la gente por qué, porque yo no estoy de acuerdo. Somos Riquelme y Palermo. Afuera en la cancha va a estar todo mal de acá a fin de año, pero adentro de la cancha. ¿Cómo de acá a fin de año, boludo? ¿Por qué no dame una semanita? Ah, Ramiro Soria, invitaste, qué suplente, ¿entendés? Boludo, pero no. Pará, pero. No quedó ni fijo, ¿entendés? Pero contale a la gente qué pasó. Contá a la gente. El viernes de noche yo le dije a Maximiliano, vos. No me seas mentir. No, te voy a dejar hablar, pero todo mentira ya de arranque, viejo. Viernes de noche. Oh, por favor, vos. Tengo que hacer el mediador. El viernes saliendo del programa, Maximiliano había alardeado 3 asados en el fin de semana, no sé qué, quería salir el sábado, que ya no podía porque el sábado mañana trabajaba, no sé qué. Yo me diciendo, digo, estamos yendo y digo, vos, si el sábado después de comer de tu hijo hacen algo, avisá y capaz me tiro. Está. Pasan los minutos, pasan las horas, pasan los días. Que estaba, no era nada de Maxi, estaba, qué lástima. Con las ganas tenía de ver al morrito. Y a José, ¿no? Mandé un saludo. Yo que lo admiro José tanto. Teve cumplió, yo que lo admiro tanto al morro como me hubiera gustado por tipo, estaba, se ve que no hace nada, pobre, se ve que estaba jugando por la lluvia y eso. Cuestión: foto de Ramiro Soria para Triple B con el morro vestido para salir, 22:44 de la noche. Durísimo. 22:45 me ponen, mandad de piñe. Ah. Ubicación: Nuevo París. Traición. Pero anda, boludo, mirá. Traición, Nuevo París. Si yo te invitaba, ¿verdad que ibas a ir hasta Nuevo París? 1:30 de la mañana me mandaba a
foto del baño y ponía, vénganse, no sé qué, sí, ahora voy. Sí, ahora ya, ya, sí, ya estoy. Justo estoy saliendo, claro, a bañarme, boludo. Ahora ya están todos borrachos, hicieron todos una previa re divertida, sin mí, ahora voy a bailar a chupar la pija. La previa arrancó a las 11, boludo. A las 11 arrancaba la previa, piña, podía salir perfectamente. Yo lo que tengo para acotar es que yo pensé que el Leandro Piñeiro el domingo jugaba. Ay, me parece que llovía. Por favor, pero morra, si pero se... todo. Si se está cayendo el mundo abajo, morro. Yo que tengo que saber eso. Pero ni vuelve te aguantás la lluvia, amor. Ni... Que no sigas jugando ni loco. Y aunque no lloviera, si ya salís. Lo que puso mi madre. Me extrañó que no fuiste. Puso. A mí también me extrañó no verte hoy. Pero está. Sé que no soy tan amigo tu hijo. Sé que Rami sería más amigo. Leandro, pero yo no sabía realmente. No, está bien. Feo, Feo comportamiento. Feo. Aparte, tampoco sabía las ganas que tenía. Quizá mi error fue dar por hecho. Pero que, ¿por qué piensa por mí? Yo después sigo si te digo que no. Claro, pero fue si mi error. Si me quedas ahí, me invitas y después yo veo. Pero por ejemplo, al señor Federico Martínez le mandó un mensaje y terminó decidiendo que no iba a ir. Pero Federico Martínez, yo no sabía que iba a ser el domingo, ¿entendés? Pero Federico Martínez es el tema de Federico Martínez. Claro, sí. ¿Yo soy Federico Martínez? No, no soy Federico Martínez. Entonces. Bueno, sabés que te voy a dar un poco la razón. Apenas la idea. Aguante sentirle, me pone José Esteves, que no sé qué tiene que ver, pero vamos arriba. José, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muy feliz, el mejor de los Esteves. Mi madre le hizo una qué torta. Qué lástima. El único qué que vale lástima la pena. Que tu hijo sea tan mal aprendido, porque mal criado no fue. Fue mal aprendido. Fue aprendí mal. Aprendiste mal. Ah, está bien. Mi madre le mandó a hacer una torta con los colores de Progreso y su auto. Arriba. La vi la torta bien. Es espectacular. Con la matrícula al lado. Sí. El número de patente. La patente, boludo. Es espectacular. Espectacular. La hermana de Fede hace las tortas espectaculares. Sí, las tortas. La hermana de Fede hace varias cosas. No, quiero, seguramente está mirando, capaz. No, hace cosas espectaculares. Está con nosotros nuestro productor, que es, la verdad, el mejor productor de este país y, ¿por qué no?, de Latinoamérica y más allá. ¿Cómo te va, Lucas Lavandera? Bienvenido, un placer. 14.17 y el productor no apareció. No sé si es una queja o un está muy abajo, productor. Un festejo, un festejo. A ver, ponete más para el medio porque acá, no tenemos acá. Zoom. Ahí está, no acá tenemos más Zoom. Se estrena el Zoom. Se ve solamente el brazo de Leandro trabajado en el gimnasio, nada más. Claro. Pasa que yo hoy se trizo y no viste, entonces tendría que. Ah, claro, ahí. Se nota, Está bombeado. Hoy estoy tranquilo, morro. ¿Por qué? Ya está, todos los clips del programa ya están hechos. Sí, ya está, ¿no? Ahora pueden tomarse el programa libre si quieren. ¿Puedo tomarme el programa libre? ¿Puedo hacer lo que se nos cante? Ya están los dos clips hechos. Una cosa. Ah, qué retrasado, morro. Ya está, Leandro, pará. Pará, flaco. Mucha gente sorprendía que el programa siga al aire después de lo del viernes. Lo del viernes que salió un video Triple X en el programa en vivo. Sí. Me había olvidado. Del No Reaction. Sí. Tremendo. Le actualizamos a la gente. No vi el No Reaction el fin de semana. ¿Lo viste? Lo vi. Cuenta eso. ¿Dónde lo viste? El domingo vino Cristian Méndez, lo tienen, el oyente. El chino. Sí, claro. El visualizador, no sé cómo se dice, porque en realidad nos miran, no nos escuchan. Lo que quiera. Lo que quiera, quiero todo contigo, morro. No. Yo estaba totalmente. 19 minutos de programa. Yo estaba totalmente al pedo en mi casa, rascándome los huevos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué raro! Me fue muy bien en materia de monetizar apuestas deportivas en el fin de semana. Justo que se tapó la boca para decir apuesta deportiva. Está bien. Y estaba al pedo y me fui para ahí. Me fui para la Plaza de la Bandera con el Chino Méndez, el inspector, Luca la Cobra, y el inspector que perdió el celular. Y vi una historia de él y mejores amigos muy buena. No debe estar viendo ahora porque perdió el celular. Y los hermanos Herrera. Y en un momento, en esa Plaza de la Bandera, aparece un muchacho que estaba. ¿Vieron la Plaza de la Bandera? Sí. Bañido. Sí, claro. Vieron que tiene tipo la. No sé cómo decir, tipo el circulito ese, que sí. Hay un coso en el medio, tipo asientos. Sí. Y corriendo tipo por la segunda fila de asientos, corría vueltas y se cronometraba. ¿Quién? Un loquito que estaba ahí en la vuelta. ¿En serio? Un loquito en el tipo un random que estaba ahí en la vuelta. Y se cronometraba él solo. Y decía, y lo agarramos en un momento, empezamos a preguntar, che, mano, ¿cuánto fue mejor? Porque aparte lo que pasaba era que nosotros parados, tipo, tomando ¿para edad? Más o menos. Después le preguntamos, 19 años tenía. Puede haber otro día el programa. Semejante pelotudo. Sí. Decía que su sueño era ser el hombre más rápido del mundo. Pero está. Ninguno. Corría vueltas al. Qué lástima. Corría vueltas en el segundo escalón del coso. Y nosotros estábamos parados en el segundo escalón. Y uno decía, se va a correr él, que es el que está corriendo vueltas en el lugar donde la gente está sentada parada. No, en ningún momento intento. Yo me quedo parado, tipo diciendo, va a bajar para abajo, o sea, acá después subirá. Y me quedo parado, así lo miro. Luego venía y no te llegó. Él no se amó, aguantó un cacho ahí. Le preguntamos, dijo que su mejor tiempo era 12 segundos con 12 décimas. Y que en bajada lo hacen menos de 9 segundos. Lo reté una carrera, no quiso. En realidad quiso. Después yo me caí. Ah. Y le jugué una carrera corriendo de costado y le gané. Y le decía, conmigo comite. Yo soy más rápido, ¿no? Y se enojó. Y se fue. Se fue corriendo. Y se loco fue para eso, boludo. Y vos le ganás. Estuvo tirado ahí. Y va a ganar. El sueño, boludo. Hizo la mímica de irse corriendo. Y levantamos la cabeza y había pasado tipo la parada, ¿viste? Que está ahí enfrente del cruce. Y estaba caminando ya. Y le arrancamos a orientar y se hacía que no escuchaba. Tremendo. Y después de eso aparece el No Reaction.
¿Por qué apareció por ahí? Cobra 6 mil pesos cada. Está en el coso. Que cobra 6 mil pesos en cada transmisión que hace y no quiso pagarse una coca para los gurises. ¿En serio? Nada más. Lacra. Y contó su aventura con Luana, la princesita. ¿Cómo que tiene una aventura con Luana? Sí, no. Capaz que no tendría gracia. Estamos hablando de la misma persona, ¿no? Capaz que no está el profeta Luana, ¿no? La princesita de todo. ¿Qué pasa? ¿No? Está hablando de la misma persona en el No Reaction que salió en el video de Triple X el viernes, ¿no? El mismo que se hizo coger. Pará, boludo, muy fuerte. Qué horrible, vos. Che, pero así sí. Que mirá, está vos en el momento, está en el chat, aparte. No sabía. Sí, por eso qué lástima. Sí, yo no sabía nada de su aventura con Luana, ¿eh? Tuvo su tiro con Luana. Tremendo, tremendo. Luana quiere que lo tengo contando. No creo que quiera, pero bueno. Escuchá, ¿cómo estás, productor? ¿Cómo pasaste el fin de vos? Bien, muy bien, muy bien, burro. ¿Fuiste a alguna de esas fiestas que vas vos, esa de las sociales? ¿Cómo es? Sí. ¿Lo fuiste? Es un baile de maestra organizado por maestras feministas para recaudar fondos. Se le fue la voz. ¿Fuiste a dónde? A un baile organizado por maestras feministas. Muy bien. La maestra que no era feminista no podía entrar. Muy no. Bien. O sea, solamente maestras feministas. Exacto. Muy bien. ¿Y vos qué hacías ahí? Porque era para recaudar fondos. Ah, está. ¿Y hay un carnet tipo maestra feminista? Claro, es un carnet que te dan. ¿Y dónde se hizo? ¿Eh? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo? ¿Dónde se hizo? Se hizo al lado del orfanato para recaudar fondos para niños con discapacidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un buen fin de semana, productor. Bien movido. ¿Alguna otra cosa más? ¿Algo interesante? ¿Eh? ¿Algo que haya hecho? ¿No? Nada. Llovió mucho también. Sí, no, fue el día del comité en Canelones. ¿El día de? El día del comité de base en Canelones. No para el militar el muy loco. Bien. Día del comité. Hoy entrevistaron a Fernando Pereira, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo la entrevista? Muy bien, muy interesante, pueden encontrarla. Muy interesante estuvo. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué hay de cierto que Suárez afilia al Frente Amplio? Lo anuncia hoy. Vamos a estar dando información sobre eso en el correo de este programa. Tenemos información. La gente que piensa que eso puede llegar a ser real. Tenemos información. Tenemos información. Tengo una persona. A la que casi logro baitear con eso. ¿En serio? Una persona que es suplente de este programa. ¿Rami Soria? Sí. ¿Casi lo baiteas con eso? ¿Cómo? Casi se come el baiteo. ¿Esa es la torta? Apareció, pero estamos poniendo la matrícula, vos. Claro, lo he contado. Va a ser increíble cuando uno ya te busque y tenga tipo tres multas sin pagar. Tres por exceso de velocidad. Che, pero tu padre tiene tres multas y... tremendo. Muy buena torta, muy buena torta. Comimos pizza. Finalmente no... ¿De los tres asados que tenía? Claro, por la lluvia. Los tres cancelados, hubo uno que comimos, pero en un lugar donde específicamente es una parrillada muy conocida. ¿El cumpleaños? No. No, el cumpleaños comimos pizza de mi padre, hecha por él. Oh. Y fainá, hecho por él. ¿Fainá hecho por él? Sí. ¿Buen fainá? Bueno. ¿Fino o grueso? Mejor la pizza. No te gustó tanto. Era más grueso de lo que me hubiera gustado. A mí sí, me gusta no, bien fino y quemadito. Fainá vainilla. Sí, claro. Y el viernes no comimos asado porque llovía como loco. El viernes jugamos, hicimos campeonato de play, como la vieja época, con mis amigos del liceo toda la vida. Hermoso campeonato de play que fue Real Madrid y me fue mal. Me fue mal. ¿Cómo vas? Porque tocaron 6 cuadros, hicimos un sorteo. El que tocaba. Esa está buena igual. Esa está buena. O sea, eran 6 cuadros buenos, no eran. El Real Madrid jugaba el Fenerbahce, no, estaban todos. Está, Gil, pero pasa que el Real Madrid tiene. ¿Es el actual? ¿Actualizado? No, ese hace 2 años. Ah, pues se tenía Vinicius, Mbappé. 3 años. 2-3 años. Play 4. Y quedé fuera. Me gana un partido, no me acuerdo quién me gana un partido. Ah, no era Liga. No, era todo contra todo. Entonces no era Liga. Sí. ¿Qué? Ah, era todo contra todo. ¿Cuánto quedaste afuera? Quedo afuera en el cuarto partido cuando me di cuenta que no tenía más chance. Quinto partido, no me di cuenta. O sea, no tenía más chance. Y para el último partido puse todo suplente. Yo todo suplente y fui para atrás. Para que otro que estaba jeteando hace rato. Puse todo juvenil y hubo sensación de que estaba arreglado. Nosotros con los gurises lo que pasa es que jugamos por plata. Entonces cuando. Claro, cuando hay un partido. Dije por plata, dije. Cuando hay un partido. Tipo, por plata no, ponemos tipo 50 pesos cada uno, somos 6, está. Pero ganas una tregamba. Y el que estamos por llegar a ese tregamba te dice vos. Yo juego ponerle contra que viene primero que tiene que perder para que el segundo tenga chance. Y eso me dice vos. Vos sacas un punto de acá y yo te tiro una gamba. Te vuelvo lo que pusiste acá. Claro, y ahí te dejó para atrás. Cobreate, ya claro. Está. Claro, yo, bueno, jugué para atrás. Había jugadores que no sabían ni los nombres. No tenían foto, nada. Y saqué toda la mierda para tocó afuera. Poner a penales. Penales raros. Una roja rara a los 3 minutos. Ya había varios expulsados. Advíncula. Sí, la gente que estaba. Aparte de las 3 de la mañana, al otro día tenía que ir a trabajar. Pero yo estaba jugando un partido arreglado. Que yo ya no tenía chance y lo estaba jugando igual. Y bueno, nada. Ahí estuve el campeonato el viernes. Muy lindo, muy lindo. Pero se disfrutó. Lindo fin de semana. Y hablando de fin de semana, obviamente vamos a tener que hablar del tema del fin de semana. Le decimos a la gente que ponga me gusta, que se suscriba al canal y nos pueden seguir en Instagram. ¿Cómo es nuestro Instagram? @somosla_w. Van a ver ahí todos los clips nuestros del programa con el Juanjo, que estuvo muy bueno. Así que nada, los agradecemos y nos sigan.
Bueno, y nos pueden mandar su audio al 092-009-020. ¿Nadie habló con el Juanjo? Bro, ¿no te mandó un mensaje a vos, Luca, o algo de eso? Sí, sí, hablamos. ¿Y qué te dijo? Después fuera del aire. Está ventilando acá. ¿Qué pasó con Juanjo Morgan? Lo que pasó fue que después del programa, a las horas, ponen que a las 6 de la tarde, claro, el viernes, resube la historia que le pero antes de eso, ¿verdad? Ya habíamos hablado post nota cancelada. Claro, ¿no? Habíamos hablado entre nosotros. Claro. O sea, hace lo que quiere. Y la resubió. Hace lo que quiere. El Juanjo lo que pasa es que resube toda la historia. Claro, sí. Bueno, 092-009-020. Cuando tengamos audio, largamos. 092-009. Audios. Sí, y después vamos con el tema del fin de semana, vale, porque audio. Así le damos prioridad a nuestro público. Hoy es un día bastante triste, la verdad. Hoy el gran Luis Alberto Suárez Díaz seguramente anuncia su retiro, que será el día viernes. Centenario. Estando presente allí. Gran parte del público uruguayo, ¿verdad? Y bueno, lo otro que les iba a decir es que lo veo a la mancha muy confiado, lo veo. Y se lo van a coger, los brazos se lo van a coger. Acá. A Piñe, no llores mucho. De Peñarol, ¿verdad? Luis Alberto Suárez Díaz, el papá de Peñarol. El mancha, Luis Alberto Suárez Díaz. Que fue al Peñarol Racing por Libertadores. Bienvenidos al tanque de la tarde. Vamos y vamos, morro. Siempre polera, nunca pelo, me explico. Se va terminando la época de la polera. Luyo, como una parecita ayer, Luyo, ¿eh? Ya sé, que aquella no te deja salir ni loco los fines. ¿Cómo que no lo deja salir? Emocionó ayer la juntada, emocionó que el Piñe llegue, emocionó Chino Cristian de Maldonado, hombre trompeta, los hermanos Herrera, el inspector, pero más emocionó fue cuando en un momento el inspector dice algo más va a pasar y al rato aparece de la nada, no realza. No, la mató. Qué gran juntado. ¿Cómo me perdí? ¿Qué tal? A mí me dolió no poder haber. Hay que hacer un asado de los oyentes. Cuando vi la imagen y video. Se viene el año la triple D. Pero se debatía con los propios oyentes. Para mí, lo que hagamos por el año no tiene que ser el asado con los oyentes. El asado con los oyentes tiene que ser aparte. Debo hacer algo por el año que no. No, evento, algo que esté bien. Y se vienen los 2 años del canal, También. Nada más. Es medio al mismo tiempo, ¿no? No puedo decir más nada. ¿Alguna data? ¿Qué tal? Tan que la tarde. Para mí lo de Suárez es puro marketing, No es para que vendan entradas, no de nadie a ver ese partido de mierda. Y después tengo una duda, a ver si ustedes saben. Peñarol, ¿va a tener el clásico entre medio de Flamengo o se aplazará? Se aplaza, pero por lógica. Sí, yo creo que se aplazaba, no sé qué juega entre semana, pero me parece que no. Antes de esta situación iba a ser en el medio de esa fecha y se suspendió 2 semanas. Sí, sí, se va a aplazar. Va a ser 2 semanas después. Se corre, 2 semanas. ¿Vos ayer jugó la selección o no? La selección de medio local. Chupame la pija. Pará, vamos a hablar del tema del fin de semana. Bueno, perdón. No, porque perfectamente puede ser eso, pero yo no terminé el día del guión. Yo supongo que viene por ahí. Porque acá el productor puso, ¿van a hablar del tema del fin de semana o se van a seguir haciendo los pelotudos? Y bueno, no sé. Coscu dijo que somos todos unos cipayos, unos pajeros y unos hijos de puta. ¿Dijo eso? Tenemos video. Artistas, ¿ustedes quieren aparecer en el mapa? Y dicen, no, la escena de Uruguay está olvidada, nadie le da bola. Bueno, empiecen por ustedes, hijos de puta. Empiecen a bancar ustedes a sus propios artistas, que sus propios artistas se tienen que ir a Argentina, donde realmente le dan cabida. Yo amo Uruguay con todo mi corazón. Para mí la gente de Uruguay vale oro. Pero ¿cómo puede ser que ustedes... tienen a uno de los artistas más pegados hoy en día, le pese a quien le pese, el chabón está sonando en Paris Saint Germain y acá, será por un meme, será por lo que quiera. ¿Cómo puede ser que ustedes, que son uruguayos y que están levantando su bandera en lo alto, no estén bancando a los pibes que se mataron laburando para su país? Vale, un streamer, ¿eh? Para mí... responde de streamer. No es tan errado lo que dice... El tema es que si sos Coscu y teniendo la difusión que tenés, le da usás esa difusión para darle cabida, como él dice, a gente como Joaco Piedras Blancas, que tal, que no estoy diciendo que no merece el éxito que tiene en este momento, pero nada, habiendo gente que realmente muere por ser artista y que toda la vida le metió y no se quiere ir para Argentina a venderse para el público argentino y quiere hacer algo acá en Uruguay. No sé, me parece medio errado el comentario. Capaz que también al ser argentino y al ser Coscu, medio que ya también recibe hate de por sí, por más que no diga algo tan descabellado. Pero no sé, siento que Coscu puede, teniendo las armas que tiene,
puede agarrar y decir, mirá, hay un uruguayo que le mete en serio, que le mete, que es artista en serio, que es, que no es algo de una canción, no es algo de un estribillo, no es, es algo de una carrera que le está metiendo, y darle cabida a ese como para que le den, nada, un empujoncito a la carrera, y no usarlo para casos así. Para mí es Rocco, erró mal. Porque para mí no pasa que acá no se banque a la gente. Obvio que se banque. Pila de artistas dijeron que, tipo, salía a decir eso. Hay pila de artistas acá que llenan. La nueva escuela de Uruguay, yo no creo que, no me acuerdo si fue una la Trastienda o qué fue, pero es una banda de plena que tiene, salió, ya tiene como 6-7 años de tener, pero está pegada hace poco y la gente lo recontrabanca. La Descarga lo mismo. Kanak, Dabu. Kanak, Dabu, Ceballos es un teatro de verano. Yo creo que hay un mercado acá. El tema es que el mercado es chico, porque de por sí es chico, como es chico en el streaming, como es chico en todos los aspectos, como es chico en la gente que habla partido de fútbol. Es un mercado chico porque somos pocos. No creo que haya algo de no apoyar a los nuestros en Uruguay. Y aparte tampoco comparto que sea, con el mayor respeto al Juaco, que labura un viaje, todo lo que quiera. Es totalmente meritorio lo que hizo. Yo como uruguayo no quiero que sea el Juaco el que sea el que lleve la bandera, ¿entendés? No quiero que nuestro Duque sea Juaco Piranga. Creo que hay artistas que están mucho más preparados, que a mí me gustan mucho más, por ejemplo, y que siento que tienen mucho más arraigado como al país y tienen mucho más para representar la cultura uruguaya, como yo no sé, el Mesita, que hace música recontra urbana, pero muchas veces ha hecho mención a Uruguay o ha metido... Nunca deja de decir que es Uruguay. Canciones como Tumba o como cualquiera de esas, o como la que hizo ahora con, no fue así, con el Kanak y la nueva escuela. Eso para mí es la muestra más grande de que acá hay gente para hacer escena, y que los que están en la escena de acá están metidos entre ellos y están metiéndole para adelante. Porque lo que hizo el Mesita, siendo el más pegado, de juntar al Kanak y a la nueva escuela para tratar de darle exposición internacional, para mí es recontra meritorio. No comparto lo que dice Coscu de que en Uruguay no se banque ni a palo. Y tampoco creo que el Juaco Piranga sea el mejor ejemplo porque... Pero él por qué sale a decir eso. ¿Vio algo en particular o...? Él se banderó con el Juaco y hay gente que lo putea al Juaco. Y hay gente uruguaya que dice, ¿cómo puede ser que Coscu esté tan encascado con este loco, no sé qué? Pero para mí ese otro punto es entendible, porque la verdad, el tema está bueno, es un buen estribillo, pero todavía no me parece que sea... Igual es normal que siempre cuando sale algo que explota así, hay gente que le gusta y gente que no, es lo más normal del mundo. Claro. El tema está en que no darle tampoco la trascendencia que tiene... Que y también la percepción que agarra la gente de eso que explota, porque no todo el mundo acá en Uruguay no tiene al Juaco Piedras Blancas como un artista, esto, lo otro, lo tiene más como un meme, como algo de las redes. El TikToker que vendía milanesa y sacaba música, estaba bien igual. Obvio. Y es recontra meritorio lo que hizo, y la mejor para él lo felicitamos porque logró algo recontra salado. Estaba sonando en todos lados, se va a París. Sí, sí. A París, no a París Saint Germain, como dijo Coco. Mismo PSG subió a París Saint Germain. Eso me dio gracia. Suena a París Saint Germain y acá. creo que no era así la ciudad. Sí, sí. Pero bueno. Y además que mismo en Uruguay, en la escena así, lo que es más independiente, que no es tanto artista, streamer, todo eso, ha habido un crecimiento de la concha a la madre en los últimos 2-3 años, boludo. Hace 2-3 años era impensado que Kanak haga un soldado en la sala del museo, o que con Ceballos en el Teatro de Verano, la nueva escuela, lo mismo. Hay un crecimiento, lo que pasa es que es algo muy... muy nuevo, se está haciendo las primeras armas. Y a él también le ha llegado lo que le ha llegado, gracias también al público uruguayo, porque Ceballos en su momento se lo recomiendan también mucha gente de acá, sí, el Peque también. O sea, siempre primero explota acá. Claro. Obviamente que retumba después en otro lado. Pero acá. Y agarra mucha mayor repercusión porque son muchos más. Claro. Y porque también tienen una escena más formada. Pero arranca acá. Todo lo de acá, ninguno de los artistas de acá que llegaron allá arrancaron acá siendo bastardeados y después tipo se pegaron porque fueron allá, ¿entendés? Todos ya acá sonaban en su momento. Capaz que el único que no sonaba tanto acá, tan así, era el Mesita para mí. El Mesita sí puede ser que. Yo cuando me enteré que era uruguayo, después ya. Ah, no, yo ya lo tenía hace pila. Pero yo lo escuchaba hace tiempo, entonces no, ya... No, me... Pero sí, es verdad lo que decís. Yo sé, para mí erró Coscu, erró, sí, la manera de decirlo. Aparte, la verdad, hay pila de pibes uruguayos para mí que tampoco tienen repercusión. Tipo, sacando el Mesita, el Kanak, todo eso. Yo conozco compañeros de la vuelta, que sacan música, sacan muy buenos temas, que no tienen ni a palo tanta repercusión, que por ahí les agarra un Coscu. Y sí, los hace recontra pegarse. Y me parece un poco más meritorio que lo del Juaco, la verdad. ¿Qué querés decir? Pero está. Bueno, acá dicen, el tema es que somos muy pocos. El mercado es chico para los artistas en general, dice Maxi. Claro. También depende mucho de nuestro mercado. Están todos más o menos en la misma línea. Es verdad que igual que al uruguayo le gusta tirar hate, dice Nicolás Herrera. Yo no sé si el uruguayo, yo creo que en general la gente también, en todos los países hay eso. Hay ese público que tira mierda. Y la red lo facilita también. Claro, no sé si es algo que es característica del uruguayo en sí, sino que yo creo que es en general están redes sociales. Yo,
Pasa que hay mucha menos gente también. Hay menos gente que te banca y hay menos gente que te tira hate, pero es la misma proporción que en Argentina. Y lo que pasa en Argentina es que vos sacás un tema y por ahí le llega a la primera a 15 millones de personas que no te conocen y después le llega a tu entorno, ¿entendés? Acá sacás un tema y te conocen todo. O haces un clip a un coso de TikTok y ya te conocen todo, ¿entendés? O sea, es, todo que, mundo... es que ¿cuándo le llegó el Juaco de Piedra Blanca a nuestros padres? Más allá que nosotros capaz que jodiéramos a nuestros padres, a nuestra familia. ¿Eh? Porque llegó cuando la tele o fue a polémica en el bar o salió la noticia en Canal 2 y Canal 10 de que sabía, de que el Kun Agüero había bailado Juaco de Piedra Blanca, de que Cóculo había reaccionado. Recién ahí. Pero también, o sea, acá ya lo que... al ser tan chico y al llegar solamente a la generación, a una generación más joven, también cuesta hasta llegar a la... a las más grandes. Acá hay algo que es verdad para mí, que también acá tenemos otra cultura musical. No es tanto lo urbano por ahí lo que se ha pegado acá. Para mí, qué y sé yo. Y acá también es algo que siempre pasa, lo que pasa en Argentina, pero pasa después, boludo. El crecimiento que hubo en Argentina fue cuando arrancó, o sea, no quiero menospreciar a la gente que está, no les va a llegar igual, pero había gente obviamente antes que Duki y todo eso, pero desde Duki en adelante, de que se empezó a crear el producto Duki, no había una escena así tan formada como antes. Y acá está pasando lo mismo, boludo, ¿va? Pero demora más años, como todo. Bueno, llega tarde acá. Bueno, tenemos nuestra vía de comunicación 092-009-020, 092-009-020. Bueno, Suárez hoy tiene algo que decirnos. Eso fue lo que la imagen que subió ayer fue, ¿no? Subió la AUF. Sí. Que tiene la conferencia de prensa Luis Suárez hoy. Luis Suárez tiene algo que decirles y Charquero en Twitter ya habló sobre los rumores del retiro. ¿Qué les parece este momento? No, pará. Productor, por ahí, productor, por favor, ¿qué es esto, productor? Ah, por ahí. Información. ¿Tenés información, productor? No puedo decir nada, amor. No. Si Luis Suárez se tira a senador. Obvio. Se viene. Si Luis Suárez se tira a senador por cualquier partido. ¿Mete bancada? Sí. Claramente. Sí, ¿cuánto hay que meter para meter bancada? 27.000 votos, algo así, depende. Sí, obvio, boludo. Sí. Porque aparte no se tira ni a presidente, tipo, ¿votás a Orsi? Sí, un ya poco fue, más, vota no a Néstor Suárez. Claro, pero está por ahí. La lista... ¿Y por qué lista iría? Tenemos alguna data sobre qué lista iría, ¿no? El productor hoy me mostró una imagen... Que ayer subió... Iría por el MPP, como bien dice Rami Soria en el chat. Información iría verdadera. A mí no iría al MPP. El MPP subió ayer una foto que empezaron a especular en Twitter, ¿no? No, pero quizás 70.000 votos aproximadamente para ser senador. Igual los tiene Suárez y se tira. Sí, obvio, aparte, obvio. Pero no precisa ir a un partido. Él puede crear su partido. ¿Y si él va a Salto y quiere ser intendente de Salto? Sí, ¿gana? Sí, claro. Sí, porque aparte... ¿Sí? ¿Lo tenés confirmado? ¿Y sabes por qué? ¿Suárez intendente de Salto? Sí. Si se tira intendente de Salto, es intendente de Salto. ¿Sí? Sería increíble que se tire Suárez por el frente y Cavani por el Partido Nacional. Por el... ¡Qué raro! Y contestaba, y se vende bomba. ¿Pero por qué ganaría? Y porque para mí la gente va a pensar, este tipo tiene toda la plata del mundo. ¿Para qué? ¿Qué va a buscar más que el bien común de la gente de Salto? Está, pero ¿y cómo llega al bien común? ¿Bajo qué herramientas logra el bien común? Y poniendo la tarasca y haciendo inversiones en Salto, boludo. Yo les voy a decir plantando una cosa. Más naranjales. Después de, dicen que quiere darse gusto jugar con Blanca Rodríguez. Después de justo a eso voy. Después de Rafa Cotelo, una de las únicas entrevistas profundas y largas que ha conseguido Suárez en este último tiempo fue a Blanca Rodríguez. Es verdad, en subrayado. No, eso es cuando estaba en Uruguay conseguía entrevista para subrayado, Luis. No, pero una de las últimas. Sí, me acuerdo. Por favor, yo lo respeto mucho al gordo, pero cuando vino a jugar Nacional hacía gira por los medios. En vez de ir a entrenar los miércoles iba a hacer gira por los medios, boludo. Pero a Blanca. ¿Y te parece mal? Ni sacaste, le está dando laburo a la gente. Pero está bien. Sos un imbécil. Lo que yo digo que hizo pila de notas para mí. ¿En esa época? ¿No hizo nota con Nacho Álvarez también? No. Bien. Excelente. Le di una nota a Blanca Rodríguez y una Pettinati. También. Bien. La verdad. Una lástima. Le di nota a la mesa de los Ganani y una Pettinati. ¿A la mesa de los Ganani? Es una señal. ¿Y por qué festejás vos también ahí? Y por mi familia. Ah, por eso. Parado. Bien, bien. Bueno, todo para el mismo palo político, ¿no? Entonces, al final de Suárez. No hace falta respeto. Pará, hay mucha gente que dicen que es para vender entrada para el viernes, pero. No, sí. No. Suárez no se vende para eso. Para mí, igual sí iba recontra a afectar. Sí, obvio que afecta. Pero también, igual, es verdad que venía recontra abajo el precio. El precio no, el ritmo de venta. El precio, seguro que no. El precio venía, era por eso. Justamente venía abajo por lo que era el precio. Pero no creo que sea por eso. No se va a retirar. Si es el último partido del viernes, va a estar hasta las pelotas del centenario. Tal cual. Sí. Yo creo que va a ser el último partido del viernes, no tengo ni idea. ¿Sí? ¿No tenés información? Yo creo que es lo que le debe pasar. No, la información que tengo es que Luis Alberto Suárez Díaz se va a sumar al cuerpo técnico de Diego Aguirre.
De Diego Aguirre, qué raro. Él jugó un año en el fútbol brasileiro, mamó mucho lo que es el fútbol brasileiro. ¿No le preferí de 9 antes que en el cuerpo técnico? Mamó mucho lo que es el fútbol brasileiro, va a estar ahí haciendo una fuente de consulta. De cara qué raro que haya ahí. Informa a Juan Correra que se tira con el frente amplio y salen Agarrate Catalina este carnaval. Agarrate Catalina que no sale este año aparte. Pero va a salir suave. Hoy me siguió Martín Cardoso en Instagram. ¿Mira? Justo, dale casualidad, me siguió en Instagram. Es una buena nota en febrero. Sí, lástima que la Catalina este año no sale. Bueno, pero igual. Pero sí. Confirmado. Tengo entendido que no sale. Confirmado. Claro, confirmado hace tiempo. Aparte tiene que dar prueba a la Catalina si sale, creo, porque no salió el pasado. Como me gusta cuando venían carnavaleros a esta mesa, ¿eh? Han venido. Y van a volver. Pachela y Rusito González. Claro, pero medio seguido. Muy bien. ¿Quieres notas carnavaleras en febrero, morro? En febrero y sí, en febrero, carnaval, seguramente a matar. Alguien decía acá que Suárez puede ser presidente si quiere. No. Es mucho. Para mí no. De Nacional puede si ser. Si ganaba un mundial, de Nacional puede ser. Sí, de Nacional sí. Obvio, perfectamente. Obvio. Es más, se tira y gana. Sí, obvio. ¿No? Ahora en diciembre, hace la campaña en noviembre y la gana. Me muero si se tira. Hace un video y ya la gana. Gana, siempre sale el país como si fuera Sartori, pero le sale bien. Sí, obvio. Siempre sale el país y gana. Y después pone a Lembo. ¿Vos decís que lo deja Lembo en acción. ¿Vos decís que Magic no le puede ganar a Suárez ahí en la interna? Si te tira el presidente de Nacional, gana, pero caminando. Sí. Y no. Para mí él se retira la selección, para mí él. Porque la vio, que lo citaron ahora, porque hay como 8 pulsados. Dijo, pa, yo no sé si en diciembre me cita Bielsa. Es la oportunidad que tiene. Y la oportunidad de retirarse jugando, creo yo, ¿no? Igual esta eliminatoria... Igual ahora juega ahora contra Paraguay y después va a Venezuela, ¿no? Y no va Venezuela, claro. ¿Ya no va a Venezuela? Claro, ahora me cierra todo, ahora me cierra todo. Y como, bueno, Paraguay local y Miami de vuelta. Vos decís que fácil. Venezuela ni pasé de escala. Aparte le cierran la frontera, no puede ir de Venezuela a Estados Unidos, derecho. Es verdad. Qué raro. Raro la teoría del ping, ¿eh? Bueno, hay información, señoras y señores. Ustedes saben que nuestro programa se basa en el dinamismo. Y vuelve algo que a ustedes les gustó mucho, ¿eh? Bueno, sí, que le gusta mucho el ping, ¿eh? Algo que le gusta mucho. Hay una sección que se repite por primera vez en la historia de nuestro programa. Vuelve una sección que fue un éxito. ¿Leandro aprueba? Versión express. ¡Oh! Aplauso, por favor. Yo creo que a la gente le gusta Leandro aprueba, ¿eh? Leandro, ¿a vos te gusta tu sección? Ahí va a ser una pija, pero... No, no, pero tu sección, boludo. No, pero la sección. Te voy a buscar una sección para Lucho, Lucho también. Sí, yo creo que no para Lucho. Que no sé si y no una te... para vos. También, también. Pero está, capaz que... Nada. Mejor vemos después. Vale, ¿aprueba o no aprueba? Bueno, Leandro, ¿aprueba? Vamos a hablar rápido. Versión express. Imagínate, si ya la otra era express, porque fue muy rápida la respuesta. Imagínate esta que ya dice versión express. En este caso, le vamos a leer frases de Gastón Ramírez. Ah, hay una que es buenísima. En Carve Deportiva. Y deberá decir si aprueba o no aprueba. Dale. ¿Si aprueba o no aprueba qué? ¿Lo que dice? Lo que dice. Ah, está bien. Si está de acuerdo. La otra vez dice la misma pregunta, por eso lo repito. ¿Estás? Si aprueba o no aprueba. Bueno, la uno. Ah, son dos. Claro, recontra pre. Uno. Ellos, paréntesis Flamengo, pueden traer 50 jugadores, pero igual van a tener que jugar 11. Apruebo. ¿Apruebas? Explayate, explayate. No, apruebo porque está. En este momento hay que probar. No voy a decir no, pero tiene mucho mejor plantilla. 2 semanas jugar cuarto final Libertadores. Apruebo. Le bajó un poco el precio de las contrataciones, ¿no? ¿De Flamengo? O sea, pasa que lo de Flamengo es. ¡Pah! Lo que jugó Charlie Alcaraz ayer. ¿Ah, lo viste? Lo vi, ¿cómo no lo veo? Lo que jugó Charlie Alcaraz ayer la tiene atada. ¿Cómo salió Flamengo? Es rapidísimo. Perdió 2-1, creo. Ah, bueno. Igual no había partido, vi todos los... ¿Qué te lo viste recién? Vi todos los toques de balón de Charlie Alcaraz. Tipo una cuenta... ¿En Twitter? Una cuenta de Twitter brasileña. No, brasileña no, porque no hay más Twitter en Brasil. Es verdad, vos. Una cuenta de Twitter subió debut de Charlie Alcaraz en coso y lo vi, tipo... Cada todo, pase progresivo lloraba. Sacas, ¡no! Una puñalada. ¿Te lo imaginaste contra Peñarol? En una corte, ¿viste cuando reciben de espalda? Y lo que son tipo... habilioso y rápido, tipo, la tocan con esto. Sí, el borde externo. Tipo, están de espalda, la toca así para acá, la tira así, y mete un pase tipo... pelotazo cruzado para el otro lado y que no. Este pelotazo cruzado se lo tira a la espalda, Maxi Libera y tiene una hectárea para correr. ¿Cuánto le salió a Alcaraz a Flamengo? 20 palos verdes. La compra más cara de la historia de Flamengo. ¿La quitaste, no? Estoy mal. Está. Viene el gimnasio. Ya no jugaste el fin de semana y me preocupa que estés mal. Sí. Vamos con la segunda. Recordemos que estamos en la sección que le gusta a ustedes, Que es Leandro aprueba. En realidad es Leandro aprueba. Vamos con la dos. Fue un placer jugar con él. Entre paréntesis habla de Luis Suárez. ¿Qué aprobaba yo de eso, no? Un jugador top. Si no tuviera que concentrar, iría al partido contra Paraguay. Bien, bien. ¿Ya está cerrada la sesión? ¿Aprobás esto? Sí. Pero esto es una cagada, la última, boludo. No, no dijo más nada, Gastón Ramírez. Gastón Ramírez declaró una cosa que fue muy, muy rara. Una declaración muy rara que hizo fue...
antes de ir a Bolivia estábamos viendo que un avión chocó en San Pablo. La casualidad de la vida. Si nos tocaba Brasil, podríamos haber sido nosotros. ¿Dijo eso? ¿Qué decís, Gastón? Estás agada, Gastón. Horrible. Bueno, es con lo de las Torres Gemelas que dice. Pensaba que yo estuve en Nueva York 5 años antes. Podría haber sido yo. Señoras y señores, acabamos de cerrar la sección Leandro Prueba. Aplauso, por favor. Yo no sé. Recordemos que se va a volver a dar Leandro Prueba cuando. En este caso, esta sección de Leandro Prueba se va a dar cuando Gastón Ramírez hable en carro deportivo. Solamente en carro deportivo, Gastón Ramírez que declaró para Leandro Piñerúa. Ah, habló contigo, vale, claro. Bueno, en tu micrófono. Me puse muy nervioso con la pregunta de Gastón. El viernes voy a estar en. Porque aparte tenía un clip que lo mataba 2 semanas antes. ¿Me puedo sincerar? Nunca vi el video ese, ¿no? ¡Eh! No lo vi. Pa, no. ¿Por qué no lo vio? No lo vi. Porque estaba muy enojado en el momento y después ya me. No me gustó el comentario. Yo lo miré. Es más, te digo, lo miré varias veces. Gracias. Lo tendré para adelante. Vi el primer momento que estás con Leo Fernández. La quiero arreglar. Que tiene la gorra que dice Cap. Y nada más. Leo Fernández me impresionó que tenía era un nene chico acá. Tenía un gorrito de Peñarol, una mochila de Peñarol, el buzo de Peñarol y las medias de Peñarol. Estaba yendo a la escuela, primer día de clase. Claro. ¿Vos vieron lo que le pasó a Munúa? Que en medio del partido lo destituyeron del cargo y después lo de la conferencia de prensa. Las dos terribles. Y también ese partido. Pará, lo primero no entendí. Yo ya me quedo dormido a las 20 horas y me partió hoy. Banfield Instituto, primer tiempo termina 1-0 Instituto visitante. Ahí va. Y la cuenta oficial de Banfield Twitter. ¡No, en serio! Luego del partido. No sabía esto. Sí. Una vez terminado el partido de Instituto, Gustavo Munúa se despedirá de. Dejará sus funciones. ¿La cuenta oficial? La cuenta oficial de Banfield. No, dejará no sus funciones. ¿En serio? Horrible, el taladro. Le agradecemos por su profesionalismo y no sé qué. Entretiempo. El loco está dando la charla técnica. ¿Sabes? Entretiempo. Pará, después Banfield lo empata. Lo empata y la gente en vez de festejar grita no sé qué. Te das cuenta, viste, cuando un cuadro está en crisis, que el jugador lo grita con fuerza, la hinchada, no sé qué, 1-1 de los 30. Y los jugadores mientras festejan, los jugadores, la hinchada empieza a cantar jugadores. Como vieron que no juegan con nadie, idiotas, hagan algo. Y después de eso, 90 minutos más 6 contra Instituto. No. Gol de Instituto no. A la hora. La gente. Explota. Los jugadores de Instituto festejándole gol a la gente de Banfield. Llovían de encendedores. Ah, déjate que ver. Al ritmo de que se vaya todo. Horrible. Y después, en ese clima de guerra, de todo mal, que se vayan todos, no sé qué, a un periodista se le ocurre hasta la segunda pregunta con Gustavo Munúa, recientemente instituido, en decirle: Gustavo, te voy a sacar un poco del partido. Crecen los rumores en Uruguay de que Luis Suárez se retira de la selección uruguaya. ¿Qué opinas? Y lo agarra el periodista y dice: estamos en Banfield, acá no en Uruguay. Y le sacan el micrófono, ni no. Responde. Yo el video lo vi, ¿sabes que yo lo vi? El video lo vi. Y no me pareció, claro, yo no sabía todo el contexto. No me pareció tan grave. No, pero pasa que claro, ¿sabes por qué no me pareció grave? Porque está, qué sé yo, capaz que había sido un partido de mierda que había jugado, estaba dando la conferencia y a la larga porque le tiraron. Si el cuadro venía octavo, claro. Normalito, empataron 1-1 con el instituto local, se lo puedes preguntar, acá. ¿Pero era real lo del entretiempo entonces? Sí, sí, lo del entretiempo es real. Qué locura, boludo. Yo no vi porque el tweet, no sé, capaz que viste. Y lo echaron. Y supongo que sí, si no lo echaron. Qué locura. Aparte lo perdieron. Yo me quedé dormido a las 20 horas de ayer. Un nono mal. A las 8. Es que dije, voy a cerrar un poquito los ojos, me levanto en un ratito. Estaba cansado, un fin de semana agotador. Después del boliche. Una lástima. Y domingo ayer fui a tomar mate a la Rambla con un amigo. No me. Tenés mi número ahí por la duda. Pero salió de la nada. Le caí a mi amigo. Me quedé cerca encima. Nunca tira vos, Ari tal pedo. Igual usted. Yo no, el de Rami Soria creo que lo agendó hace unos si días. Si yo le digo un domingo de tarde, vamos a la Rambla, van. Estoy a 5 cuadras, boludo. Estoy al pedo todo el día. Bueno, la próxima le voy a decir. Es más, ayer casi me junto con Facundo Neira. ¿Ayer? Ah, me llamó ayer, pero yo estaba dormido yo. Claro. Me dijo para ir a comer algo, pero ya estaba durmiendo. Yo me acosté a las 8 de la noche. ¿Y la asistencia de Valverde la vieron? También, pero para el último que hace Munúa. Munúa. Falso todo como técnico, ¿no? Y en Nacional. En Nacional, el primer año anduvo bien. 8 años pasaron. Claro, pará, si no me dejaste, estoy empezando. 8 años pasaron, morro. Te pido por favor que sea serio, morro. Por favor, te pido que sea serio. Se fue a España, volvió a Nacional. España, inchequeable. En España no sé bien cómo le fue, la verdad. Bueno, pero volvió a Nacional, justificadamente. Para mí estuvo bien entrar a la Nacional de nuevo. Lamentablemente no le fue bien en su segundo pasaje. Perdió la final con Rentistas. Y fue correctamente en ese momento destituido, sí. Para mí. A pesar de que en Libertadores le había ido bien contra rivales. Sí, pero así no puede esperar contra Rentistas. Había ganado a Racing en una Avellaneda. Ese fue en pandemia, ¿se acuerdan? Sí, mejor. El gol de Vergesio de penal. Y después Nacional le juega de rojo acá y le gana. Y después Racing viene acá y le juega amarillo y negro y le gana. Es verdad. Me acuerdo porque cuando Nacional gana de rojo, todos los independientes poniendo no sé qué, y cuando Racing gana millonero, zorra, bueno, colores, puta. En Twitter, ¿qué son? Escuchá algo, de fondo. No sé qué va a decir ahora. Pará, tengo estadísticas de Munúa en clubes.
A ver. Su primer ciclo nacional, 56% de efectividad. No es tan bueno, pero hizo buena alerta hoy. Primer ciclo en Liga de Quito, 25% de efectividad. Seco. Dos partidos ganados en 22 partidos disputados. ¡Pá! ¡22 partidos, duró! ¿Cómo hizo? Sabía que salió caro. No le fue bien. Sabía que tenía una buena región de contratos. Salió tenía. Caro. Ciclo por España, que tiene dos clubes. Primero, Deportivo Fabril. 27 partidos jugados, 13 ganados, 5 empatados, 9 perdidos. No está mal. No está mal. Nos vamos al Cartagena, donde tiene un 65% de efectividad. 63 partidos, 36 ganados, 15 empatados, 12 perdidos. Bien, buen ciclo por España. Después vuelve a Nacional. Buena travesía por España. Vuelve a Nacional, 61% de efectividad. Después a Unión, donde juega, dirige 72 partidos, gana 23, pierde 30. Real Murcia, ahí vuelve a España, dirige solo 12 partidos, gana 5, pierde 5. Y después ahora en Banfield, que dirige solo 9 partidos y ganó 1. Es devastadora el final de... El total de su carrera son 270 partidos dirigidos, 111 ganados, 82 perdidos, 77 empatados. Mucho partido perdido. La puerta nacional está acá, méritos nuevamente, está cerrada, ¿no? Sí, no, ahora no puede venir. Yo creo que es muy es recontra querido por la gente, pero sí, la gente ya le dieron dos pasajes, ya tuvo dos pasajes como técnico y los dos fueron fallidos. No, y además que el primero fue bueno, llegando a cuarto de final, que pierde aquella serie con Boca, y el segundo pierde la final con Rentista. Que aparte el porcentaje de victorias, ahí se... Es más mentiroso porque pila partido fútbol. Carlos jugaba medio con suplentes, cuatro alternativos por llegar lejos en la Copa. Y además que si venís con esos números de Manfield y que te echan como te echan encima, difícil. Vos y por Twitter ante tiempo. Increíble. Aparte, es increíble. Manfield segundo tiempo ganaba 4-1. ¿Qué se hace? ¿Se le restituye el carro? Sí, sí. ¿Qué suma echarlo en el entretiempo? Igual es raro, no entiendo. Pero raro. Supongo yo que lo habrán dicho en el entretiempo, ¿no? Ya está, ¿no? Pero le fueron y dijeron, pues no le pueden tuitear eso y no decirle. Grita mucho el gol mundo. ¿Y dirigió el segundo tiempo entonces? Y sí. Y bueno, pues si te, no, ya te echaron. El segundo tiempo lo agarran interinato el de tercera. Pero claro, ya te echaron, te tienes que ir a la mierda. Yo me echan en este tiempo y me da la mierda, boludo. Y se pone la pija, boludo. Sí, boludo, todavía te falta el respeto no, Twitter. O hago, me entero, si no me dijeron nada y me entero de lo que pasó, me voy. Les meto a los Bobby Gianoli de turno, se meto para la cancha y le digo así, dale, vamos, dale. Claro. 092-009-020 para participar de La Voz del Pueblo. Tenemos audio de la gente para hablar, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por bueno, ahí? Bueno, primero que nada, no le den más cabida al Coscu. Segundo, Piñe, cortate el pelo, tenés un casco. Y tercero, Nacional en Editorial Clásico. Sí, factos. Polera. ¿Qué te manda todos los días? ¿En qué anda, Polerilla? ¿Comiste esa cachorra o no? ¿Participa o no participa? Más vuelta que la calecita. No entendía que se refiere. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tanque de la tarde. Por acá, Esteban. Para hacerles una consultita a ustedes que están más directos con todos los temas. ¿Qué noticia o novedad tienen con respecto al aforo limitado para el día viernes por las sanciones a Uruguay? De verdad. Muchas gracias. Ahí aforo limitado. No sabía. Ahí sí. El periodista, él fue a la Copa América. ¿Cómo está que te acompaño contigo? ¿No iban, ¿no iban a apelar? Apelaba chota. No, pará. Apelar, no iban a apelar. La acabas de decir periodista importante, me diste. Mirá lo que acabo de decir, ¿no? Ahí te das cuenta que ya no. A mí. Yo no voy a estar, ¿eh? Uruguay para ir, me imagino. Vamos a estar. Vamos a estar. Si suena entrar, estaremos. Voy a estar con las notas nuevamente, cubriendo la celeste que a la selección con nos la celeste, Lucie. Vas a hacer. Para el viernes vamos a hacer lo del Faltan, por favor. ¿Vas a hacer una pista de vuelta? Sí. Pará, tengo entendido eso. Ay, eso ay, me ay, habían ay, dicho. Ay. No sé cómo maté el chiste. En no sé qué la selección tiene que ser. Qué lástima. El amigo de la selección. Che, voy a estar ahí con Mika Fejer el próximo viernes, Uruguay-Paraguay. Y me gustaría que la previa de nuestro programa arriba este cronómetro cuando faltan tantos minutos para el partido. Y corte el gráfico. Bueno, un show operador lo que tiene que hacer. El gráfico bueno TV y el del triple en celeste. Ah, bueno, está ya es mucho laburo. Juega no se puede, la celeste y se ilumina. Arrancamos con un tema de eso también el viernes. De un país. Quiero un programa que podría ser perfectamente tomado en Tenfield. Tengo una. Y en el gráfico tiene que decir Road to 2026, ¿verdad? Ya mucho. Abajo la triple B, no. Operador, si no es como usted el viernes, ¿eh? El viernes quiero algo, quiero que seamos pasión. ¿No lo va a hacer? No. Qué lástima. Tengo una duda. ¿Se pagamos más? Sí, ahí sí. Sí, obvio, dijo. El año pasado ¿se acuerdan que teníamos una sección en cada uno de los partidos de Uruguay en eliminatorias? No. No lo vamos a hacer, claramente. Pero claro, funcionó. Cada vez que la hacíamos, ganamos. Era la batalla cultural. ¿Cuál era? Batalla cultural, que fue la primera sección, ¿eh? Era una chota. No, pero no le gusta la sección a Lucho. Pero ganamos cada vez que lo hicimos.
No. Le ganamos a Brasil. No lo veo muy de acuerdo, no el panel, ¿eh? Avisen si lo van a hacer, yo no vengo. Doctor, si usted si quiere agarrar, yo voy con usted, ya sabe. Tercer programa de la WLB y estábamos comparando la playa Ramírez con Copacabana, haciéndonos lo gracioso. Yo dije, era ya una previa de lo que iba a ser el programa, poco ¿no? Poco futuro. Poco contenido, dije. Bueno. Era una previa de lo que fue el programa. Fueron cimientos. ¿Por qué tenés dos adaptadores, amor? No sé, cada día tengo más adaptadores. El otro día hice el programa con uno solo, ahora tengo dos arriba de la mesa. Raro. Y yo agarro todo lo que veo arriba de la mesa cuando estoy haciendo el programa. ¿Y abajo de la mesa? No, abajo no. Para, ¿qué hace? ¿Para arriba de la mesa? No, pará. No sé cómo acomodar. Una pasión. Mirá que pone No Reaction. Pero esa de Tenfield. ¡Una pasión! ¡Hola, más hermosa, la más loca pasión! ¿Cómo el tema? ¿Ustedes trabajan en Tenfield? ¿Cuál es el mejor tema de Celeste? La manzana. ¿Mejor tema de Uruguay? Ya lo decimos. Ya lo decimos, ¿no? Estamos de vuelta. Aparte tenemos que hacer la gente amiga, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cómo que dice? Allá en ese lugar. Al fútbol en la tierra. Y con no puedo tocar. Venga, camiseta. Ese era muy. ¿Para qué voy a pedir? 2008, ¿no? 2008, 2009. 2010, para mí. 2010. Ya 2010. Está bien. Ahí está, mirá. En este lugar el cielo. Ya le hicimos 85 veces mientras estás en Miami, igual esto. ¿En serio? Ya que rellenar, morro. Es un programa que recicla. ¡Dale! ¿Cómo me gustaba cuando aparecían? ¿Esta original? Me conoces y estoy siempre. Emociona. Yo soy el mismo que vos. Cuando grito, soy celeste. Productor, traidor, vas a jugar con Paraguay. Ah, claro, pues juega con la selección usted, ¿no? El viernes. ¿Juega titular? No, ya, ¿Almirón? Ya. Sí, sí, bueno, sí. Recordemos el parecido que tiene con Almirón, ¿eh? Tenía. ¿Cómo tenía? Sigue siendo parecido al Mirón. Pero, ¿qué? ¿Empedás tú mejoraste? No, es, o sea, el coste, cuando usaba el otro tipo corte de pelo. Tenemos 3 minutos y vuelve una sección muy esperada, ¿eh? ¿Otra sección más? Se viene otra sección muy esperada por la gente que es. Esta sección le gusta a la gente de Aguante Sentir, aparte. ¿Cómo se llama esta sección que le gusta a la gente de Aguante Sentir? No tiene nombre. Análisis de outfit, señoras y señores, vuelve para. A Piñe le encanta esta sección. Llega a la Triple B analizando los outfits de la. Régame cuando termine. De los jugadores. Por ejemplo, Facundo Torres. Facha, hizo una música que me gusta. Dale, dale volumen, dale volumen. Qué vestido. Un poquito. Va. ¿Qué sección, eh? La levanta la música de la sección, igual. 8 de 10. 8 le dio. Yo. 7, ¿vos? 8, 8, 8. 8. Seguimos apuntando hombres. A ver. Jugarte. Dos valijas. ¡Qué valija, nene! Mira para qué hace Feni. Pero ¿qué traes la valija? ¡Jugarte! ¿La valija le resta? ¿Eh? ¿Le resta la valija? Igual parece que es buena esa valija, ¿eh? Sí, mejor que la que. Es muy grande, boludo. Manuel, ¿cómo hace para cargar? Estar muy mate. Jugarte otra valija. Muy fachero. ¿Puntaje? Muy fachero, ¿eh? No sé, 8 de 10. ¿8? ¿Vos? Sí, 8, 8. Yo busco en un 8. Muy casual. ¿Productor, le gusta jugarte? Matías Lobaldo me puede chupar bien la pista. Son 9. ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene a jugarte! ¡Ojo! Siguiente. No veo nada, ¿quiénes son? ¿Cáceres y Brian? Me parte el corazón esta imagen, ¿eh? Me gusta. Me gusta todo de negro. Chupame la pija, Brian. ¿Qué haces en México? La concha de tu madre. Pará, boludo. Me toca hacer nota, capaz. Que traidor, de la concha de tu fracasado. Madre. La concha de tu madre. Traidor. La concha de tu madre. Cuarto final de América con Flamengo. Estás en México. ¿Haciendo qué? Jugando contra tiradores escolares de. Boludo, tengo que entrevistar. Chacatán, la concha de tu madre. El viernes tengo que entrevistar. Bien, me sacaste bien de plano ahí, ¿eh? Pará, no le puntuamos a esos dos. Chupame la pija, te raja. 9 le doy a los dos. Brian, te quiero mucho. Te pido mil disculpas. 9 le doy a los dos. Pobre Kiko. Pero para eso, 9 le das a los dos. 9. O 9 coma. ¿Eh? ¿Cuántos le da a usted, productor? 8. Guarte 2, pone 1. ¿Qué decís, Matías? Ya se calentaba. ¿Vos cuánto le da puntaje Piñe a Brian? Lo quiero mucho, vale. Quiero escuchar a Brian por el propio, pero me encantaría este clip de Piñe. Y con Pericito estoy enojadísimo. Pero poné puntaje a la ropa, ¿qué me importa? Un 8, porque quería decirlo. Quería saber. A los 9. Están iguales, aparecería justo darle. Hasta ahora van ganando los 12. Kike. 10. Deja, no seas mal. 10 le da Lucho. Es el primer 10 de la jornada. 10. ¿Qué programa este? 2 años pintadas. Es un programa. ¿Cómo? ¿Puntaje de la vestimenta de Quique? Es una falta de respeto que este tipo esté en la selección mayor y el Chacapaz esté en la selección de medio local. Decí puntaje. 2. Le voy a dar un 7 al Quique. Osado de trolo. Y a todos le voy a dar para adelante igual porque te voy a dar 3. A ver, siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguno más?
Luciano. Volvió Luciano de selección, no sabía. Volvió Luciano de noticia. Yeah. Linda valija. Bien, Luciano, bien. Me gusta la valija. ¿Puntaje? 8. 8. ¿Qué empezaste? Luciano Ríos estuvo ahí, 9. Boludo. 9. Yo voy con un 7 a Luciano. Al productor le gusta a Luciano. ¿Puntaje? No, no 5, le gusta. 5. Sí, le gustó tanto a Luciano. Al final. Hubo. Bueno, bien. Por fin son las 3 y termina el programa. Me emociona. El gordo es el número 1. Acá sin nada. Acá. Guardia, yo conté. Se lleva mi único 10. Mi único 10 se lo va a llevar el señor Luis Alberto Suárez. Cae con los campeones, el mate y ya fue. Por la forma de pararse. Emociona. Hoy nos vamos a emocionar todos. Ya no nos hacen como él. Igual me va a partir al medio. Aparte, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a emocionar él también. Cada vez que llora Suárez, me lloro yo. Igual hoy leí un tuit de que Suárez es la persona que más ha decidido llorar en mi vida y es una realidad. Sí, tiene llanto fácil. Y yo lloro también con él. Y tengo hermanas chicas acá. Y lo he visto llorar más de Suárez. Pero igual está que llore la vez que quiera, el gordo. El gordo es el número 1 y ya estoy viendo TikTok y ya me emociono TikTok. Corte TikTok se. Como que tenés que irte si recién. Vi la foto de 2007. O la música esa de. Y si el destino. No lo cruzó. Y luego la Inglaterra. Y luego. Oh. Que, y si duermo poco. Y está así. De la rodilla. Se escuchó, ¿eh? Se escuchó un ruido. Bueno. Señores, terminamos con un lesionado del programa. Mirá la música que suena, ¿eh? Hoy tenemos conferencia de Suárez, suena la música. El operador está sensible, ¿eh? Está sensible el operador, nosotros también. Sé, que te, vas, mañana... sé que te vas, el 9. ¿Cómo que tenés que irte si recién? ¿Va a ser de nuevo eso? Tengo los dedos raros, bueno, ¿eh? Los dedos índices, como ¿sí? Mío. ¿Quedaste los dedos? No, lo puedo hacer. A ver. No, tengo tus polvos de ellos. Te puedo tirar esta. Lo disfrutan las féminas. Eso es para ellos. ¡No vamos! Superpoderes acá. ¡Tac! No pega la música con el momento de Suárez con los dedos del piña ahí, ¿no? Sí. Creo que no pega mucho. Nos tenemos que ir. Suárez mirando como... Sí. Claro, estaba emocionado Suárez y le ponemos los dedos del piña. Estaba junto... Luis dijo, vos, quiero conectarme con el pueblo uruguayo. A ver qué dicen. A ver cómo nos emocioné. Se había hecho esa entrevista Suárez el viernes. Te quiero, gordo. Te voy a extrañar, gordo. Te vamos a extrañar, Luis. Pará, no, vamos a esperar. Capaz que justo dice, no, el viernes... ¿A qué le voy a pedir? Nos vamos, gracias, productor. Chau. Muy buenas las de hoy, las secciones. Mañana va a haber muchas como estas. ¿Y las secciones? Como estas no hay ninguna. ¿Cómo? Y se señaló que la entrepierna, tenga cuidado. No vemos, Leandro, que pase bien. Me gustan sus dedos. No me digas traidor. Gracias, Luyo. Nos vemos, Maximiliano. Lindo programa, está muy lindo. Igualmente. Nosotros nos reencontramos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Mañana, claro. Con el mejor programa del mundo, el espectáculo. Esto fue El Tanque, La Tarde. La Trip. Que pase bien, chao, que pase bien. Chao. Yo me estoy tocando plena y baila angula la noche entera. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Yo me estoy tocando plena y baila angula la noche entera. Una más. Hoy que estoy tratando de no olvidarte tanto, me lo estoy fumando entero. Paso la presión, me la invento pa' pensarnos, aunque sé que no la quiero. ¿En quién pensás si no es en mí? Dime quién hoy te hace feliz y si lo sabe el mundo entero. Necesitas, y no es alguien que te haga sufrir, hace que me derrita. Sácame el peso de verte sin.